canon del reflector te salva la vida. Vamos a ver si el botón checo empiezan. No, no, ya empezaron. Ya hay una granada, empezaron. Ya hay una granada, empezaron. Bueno, pasó mucho todavía. Pokémon Stadium 2, como decías. Vamos a ver. ¿Está jugando a Mili? No sé si está presionado por el reflector o cree que tiene la ventaja jugando a Mili. Pero bueno, viste que Snake es muy, muy versátil. Puede spamearte como loco, puede ir a buscarte, a pelear un ratito. Donde decís, bueno, le peleo, me alejo de nuevo y te disparo de nuevo. Veo un C4 por ahí. La única vez que lo veo es cuando no puedo. Está. Porcentaje muy parejo, no conecta el tornado. Poco uso de granadas. Ya vi cómo está ahí, pero es poco uso. Es poco para Tomás. Es poco, ya tenía que haber sido como 50. Bueno, busca el Nikita. Diría que es parejo, pero con lo que pesa Snake, creo que está tranquilo con ese porcentaje. Sí, pero que... igual tiene la kill confirm. Sí. Usa siempre Joa, así que en ese porcentaje yo creo que ya lo mate igual. ¿El tornado decís? Sí, sí. Y pero un poquito más y ya Snake tenemos down throw. Sí, sí. Así que ya está peligroso para ambos. Sí, sí. Vamos a ver quién se logra llevar el primer. Down tilt, up smash, no conecta. Ahora sí, está persiguiendo a Snake. Está buscando grab como loco. Ya quiere grab. Sigo viendo el C4. El Nikita, falla el reflector, lo esquivó y lo mata el Nikita. Sí, sí. Tiene muchas opciones para matar. Sí. Y está en 140. Sí, pero es el Snake. Igual. Así es, el Fighter tiene reflector. Es muy peligroso. Pero no está usando el reflector. Es que Tomás está variando mucho. Tira un par de granadas, se acerca, pega. Ahí salió. Salió el reflector. Igual el chakra también nos molesta las granadas, así que. Como que en vez de reflejarla, viste, te tiro algo de paso. Sí, sí. Es que tira proyectiles muy rápido, de forma que le devuelvas uno. Sí. Ya lo tenemos 100% a Joa. Sí, otra vez que busca. Está pescando grab, Tomás. La lluvia de proyectiles. Lo tiene arrinconado, puede romper un poco el... La sierra lo cerró muy bien con el Aptin. Esa plataforma en la plataforma. Vino muy bien. Se escapó de la invencibilidad, sí, muy bien. Se fue. Ahí le reflejó una granada. Bueno, Tomás, que no estaría pudiendo pegarle después de este. El que sacó. Buen backer por parte de. Más. Es que incluso pegando te comes una explosión. Recién sí. Le pegó, se comió una explosión. Y no. ¿Erdox fue? Ah, se mandó con Apple. Yo estaba viendo a Tomás. A ver cómo vuelve Tomás. Qué bueno. Pequeño error de jugada, pero todo remontable. Bueno, no sé, Tomás. Ya lo sé. Tiró bifa, salió. Vamos a ver si le estoy. ¿Qué me quiero? No vi que estoy. Ahora. Mismo match. Mismo stage. Parecería más. Va a tener que cuidar del Aptil en la plataforma. No fue beneficioso para nadie, porque Juan también lo mató a Tomás. Sí. Gracias a la plataforma, así que. Igual es un stage que por lo general no le molesta a ninguno, digamos. Neutral, ¿no? Sí, Final, sí. Tenés lugar como para soñar. La plataforma, no, que no esté la plataforma superior, ¿no? Pero bastante. Bueno, lo vemos a Tomás muy agresivo, 73% ya le hizo a Joa. Está campeando con Apex Man. Como siempre. No, la guerra de granada, chakram. No vi mucho uso de C4 en el anterior. Ahí hay uno peligroso, ahí igual. No sé, explota cosas por todo, no sé castigar esto. Explota. No sé, no entiendo. Pum, pum, pum. Y lo que. Parece difícil, pero. No logró cerrar el kill con el. Lo podés castigar fácil, esto. Sí. Está explotando algo. Bueno, a ver si logra cerrar el primer stop.
Smash también podría estar gustando otra vez Lab. Si recién en Lab Smash no mató, increíblemente. Y en el mismo lugar que antes, sí. Lab. Se pega más de lo que esperaba. Lo mató con un forward throw. No quería apretar más botones, no, para adelante ya. Ya está, moriste. Bueno, muy parejo todo de nuevo. Se comió su propio C4. No, la granada. No, la granada. C4 está en la otra plataforma. Me encanta como veo el C4 ahora y después le llevo a jugar. Sí, C4 no. ¿Dónde está el C4? En el counter. Bueno, granada, Nikita. Otro Nikita más. Logró shieldear, Jova. Quiso conseguir la kill con el upper, no llegó. Ya, Tomás, no debería dejar que vuelva a pasar esto. Ya se tocan demasiado. Parrea un chakram. Bajer que no conecta. Está jugando muy encima, Tomás, ¿viste? Sí, sí. Está como... Me quedo cerca y te pego lo mismo. Otra vez con el upper. Le está costando mucho landear. Sí, en general es Snake, es la única debilidad ponerle que tiene. Sí, sí. Pero no estaría reaccionando a eso, Tomás, porque 3 stocks ya... Bueno, juega que tiene que remontar el game anterior, tiene un 3 es posible, así que... Sí, sí, está para cualquiera de los dos, la verdad. Muy buen spot, Doja Grab. Ahí lo durmió. ¡Ay, no! Despertaría por su personaje. Despertaría por su personaje, despertó muy rápido. A ver, cuando cierra, Tomás, si es que lo logra cerrar. Sí, para. Están matando a través de las plataformas, sí, sí. Es como que... Y bueno, ya que elegimos el stage, vamos a usarlo. Bueno, último stock, 93% para Tomás, ahora 34% para Joa. Vemos el C4 ahí. Apil bueno, buscó de nuevo el upper, esta vez no conectó. No, creo que caiga otra vez. No sé, ya lo dijiste y volvió a caer. Ay, se trabó el up B con el techo de... Va, bueno, el techo. Si estás abajo es el techo. Con la parte inferior de... Tu piso es mi techo. Después como estoy un 2. Bueno, los dos games cerraron con error de uno y de otro, así que... Sí, sí, es verdad. El primero parte de Joa con el up B fastball. Y ahora con el up B de Tomás que se chocó. Así que este es el bueno. Este es el salvaje. Tenemos acá las predicciones... ¿Las apuestas? Parte, sí, sí, por las dudas no lo vamos a decir. ¿Están levantando apuestas? Ya veo que nos están escuchando, ¿viste? ¿Es legal eso? Sí. ¿Otra vez Pokémon? ¿Otra vez Pokémon Stadium? Lo tienen alquilado. ¿Se ve que ninguno dijo, bueno... O sea, ninguno lo molestó más de lo que lo mereció? Sí, sí. Tenemos Down Throw Fair por parte de Joa. Down Till Fair. Chakram. Está muy agresivo, todavía no le pegaron. Todo lo contrario, antes teníamos a Snake presionando como loco, ahora 78% a nada. Igual Snake se mete dos cosas y... Sí, pero no lo pudo tocar todavía, el 11% está ahí para está para cerrar, de nuevo. Está para cerrarlo. Ahora sí, logró un grab. Vamos a ver si Tomás... Se activa y... Estaba buscando Joa el down throw upper. Está logrando un poco de daño Tomás. Igualmente la diferencia es bastante grande. Sí. Y ahora esta situación peligrosa. Acá Snake sufre. Me castigó el landing. Puedo ir a buscarlo. Va a tener que evitar que lo ponga afuera porque es en ese porcentaje... Naptil y otra vez. Es el cuarto stop que se llega con Upper. Se lleva. Tomás va a soñar con el Upper. Fue siempre arriba de la misma de una, sí, de las dos plataformas, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno. Le cuesta lanzar, pero. No sé si sacar la granada. Y pasa que lo tira constantemente. Por ahí esquiva 2, 3, 1 que se come. Claro, pero bueno. No veo que esté sacando granada como para hacer que, bueno, te pega el Upper y hacer ahí. Sí, sí, cerró muy bien el stock con Up Smash. Ah, pues es espada, claro, es espada. Me olvido que es espada, Sí, no es el Brawler. Se llama mi espada aquí y me olvido que es espada.
Ahí Nico, Nico. Bueno, igual ya lo emparejó bastante Tomás. Ahora, los porcentajes son casi idénticos. Sí, no creo que sea mucha ventaja para nadie. Va a ser cerrado esto. Vamos a ver si flotan, cometen algún error de nuevo. Ya van 1-1 en errores. En el último stock encima. Tener mucho cuidado con ese up smash, pega muchísimo. Está muy parejo el tema de cuando uno está arriba, el otro sí hace bien lo que tiene que hacer abajo, claro. Y ambos hacen lo mismo. No es como que ninguno falla o tiene más error que el otro. Claro. Explotan los dos. Es un golpe por un mal, es ojo por ojo, diente por diente. Vos me pegás un espadazo, sí. Yo te pego, tal. Entonces el turno es 1-1, ¿viste? Sí, sí. Uno se pega dos cosas ahí. Ah, tiene un poco de ventaja Tomás, está buscando el Nikita ahora con Up Smash, Uptil que no conecta. Está buscando el grab también. Y otra quinto vez. Stock que se lleva con Uptil. Es tremendo, o sea, entraron los que no entraron. Y Uptil. Último stock, 0% para ambos. El techo, están todos, está todos en el techo. Para mí hicieron una apuesta, te voy a matar 10 veces con Uptil, con Upper, y yo con Uptil, y así. Vos fíjate que todos los stocks se fueron por arriba. Sí, sí, y del mismo costado la mayoría. Sí. Me imagino el techo todos tapados ahí arriba, porque, sí, más o menos. Como los mosquitos, ¿viste? Tremendo. Bueno, último stock de ambos, porcentaje nada, pero ya sé que eso es nada. Con Nikita lo contrarresta con un chakra. Te corta el up smash, porque ahí otra vez el upper. Explota. Y el C4. El C4. No lo vi yo, no lo viste vos, no lo vio Joa. No lo vio Luca, no lo vio nadie. No lo vio nadie. No explotó ninguno, pero el que explotó. El C4 estaba escondidísimo.